Raimundo Cruz, entrevista a... Buenas tardes, Raimundo Cruz, le saluda. Raimundo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hemos estado todo el día aquí, estamos transmitiendo desde un lugar aquí de la Cámara en esta ocasión, noticiero que llega a 55 ciudades del país. Muy interesante esta discusión de estos foros sobre la Guardia Nacional. Su opinión a bote pronto sobre lo que ha sucedido hasta este momento, la participación de legisladores y hoy del gobierno federal sobre este tema. Mira, es un extraordinario ejercicio, es un ejercicio de diálogo y de construcción. Es importante conocer las opiniones de todos los actores que van a estar involucrados con la Guardia Nacional. Y la verdad es que para mí fue una gran satisfacción escuchar hoy a los gobernadores, que traen posiciones muy claras de lo que necesitan sus estados y cómo debe de funcionar. Y yo creo que esto nos va a permitir generar un escenario de consensos. Ahora sí, tiene toda la razón, yo he estado aquí toda la mañana, ya parte de la tarde, y lo decía, todo el mundo decía que sí es urgente la Guardia Nacional, lo decía Víctor Astudillo, por ejemplo, pero sí te pide una Guardia Nacional civil, no militarizada. ¿Qué opina al respecto? Mira, creo que se deben de cambiar los esquemas en este mecanismo de la iniciativa de la Guardia Nacional. Se van a analizar los diferentes escenarios, no solamente la postura de los gobernadores, sino también de las diferentes organizaciones sociales que han estado participando, de que debe de haber una modificación. ¿Quién se va a hacer responsable de esta Guardia Nacional? Y creo que sí debe de haber una postura muy clara si es militar o es civil. Y creo que todos coinciden que debe de ser civil. Importante lo que dice, porque también el titular de la CONAGO, Alejandro Moreno, gobernador de Campeche, también planteó que no debe ser una institución clonada de las Fuerzas Armadas, sino conducir a una militarización del país. Hay que transformar policías, hay que capacitar a los policías, se lleva años. Y eso que él tiene experiencia, porque Campeche es uno de los estados más seguros de la República Mexicana. Sí es necesaria la Guardia Nacional, pero creo que sí con algunas adecuaciones. ¿Usted cree que en estos foros, que son toda la semana y ven en todos los entes políticos y sociales de este país, cree que haya un consenso para que se llegue a un final feliz, sobre todo un final exitoso? Porque aquí ya no se puede fallar. Tú sabes que el tema de la Guardia Nacional es un tema de prioridad para el país. Los ciudadanos solicitan seguridad y procuración de justicia. Creo que es el mecanismo que nos va a ayudar a generar las condiciones de paz en el país. Sin embargo, es una reforma constitucional. Necesitamos las dos terceras partes para que pueda ser aprobada en el Pleno de la Cámara de Diputados, pasar al Senado y después pasar a los congresos de los estados, que necesitamos el 50+1, y por ello debe de llevar el mayor consenso para ser aprobada. Pues estaremos platicando con usted, si lo tiene bien, diputada Rocío Barrera Vadillo, ahora que venga el periodo extraordinario, y ya cuando se dé la aprobación, si nos permite, podemos platicar de nueva cuenta con usted y las 55 ciudades del país que la escuchan en este momento. Claro que sí, con gusto, y lo que sí te podemos decir es que estas audiencias públicas no es una simulación, como lo comentan algunos actores. Es un tema para escuchar, para dialogar y para construir consenso. E incluyente. Gracias, buenas tardes, la mejor de las suertes y que tenga un final exitoso para todos, para el bien de todos mexicanos y mexicanas. Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias.